gracias por estar aquí en mi canal. Hoy voy a hacer un tutorial de cómo hago el heat embossing usando color oro. Lo primero que hago, en este caso vamos a usar vellum, que es un papel translúcido. Le apliqué el talco que viene para remover la estática del papel, así el polvito no se va a adherir a lugares que no queremos que esté. Luego selecciono el stamp que voy a estar usando y le aplico la tinta, que es un watermark ink, es una tinta watermark que es como una pega transparente, y de esta forma esa peguita hace que cuando uno tira el polvito del embossing, pues el mismo se adhiera al diseño que estamos estampando. Voy a hacer tres imágenes de las mismas, así que lo voy a estampar tres veces. En el área del centro no le hice suficiente presión en dos de los sellos, así que un círculo que hay en esa área se quedó un poco sin estampar, pero para lo que yo lo voy a usar me funciona, así que lo dejé así sin problema. Una vez los tengo los tres estampados, utilizo, ahí está el nombre del sello, es de Honey Bee Stamps. Y ahora voy a utilizar el polvito, que es color oro, y utilizo un filtro de café para recoger el residuo. Voy a tirar el polvo por encima y como ya tenía el talco puesto de estampar, pues queda la imagen limpia y no se hace revoluces de manchas innecesarias. Con sacudirlo un poco queda, sin tener que utilizar brochas ni nada para limpiarlo. Ahora voy a recoger en el envase lo que no se usó. Limpio un poquito el área. Yo soy un poquito maniática. Me gusta dejarlo limpio. Este es un mat de trabajar pinturas, agua, porque se limpia fácilmente. No se pasa el agua. Y resiste también el calor. Ahora uso el heat gun. El heat gun no es lo mismo que un blower de cabello. El heat gun tiene unas temperaturas bien altas de 400 y pico grados. Y por esas altas temperaturas y su modo de funcionamiento, pues el polvo del embossing se derrite y queda en la imagen. Si fuera un blower de cabello, lo que hace es que sacude y va a empujar el polvo, se va a ir. Es como un vientito que le echa, así que no funcionaría. Son cosas diferentes. Lo aplico manteniendo el heat gun derecho, bastante derecho, y una vez veo que se ha derretido, pues lo dejo reposar unos segundos y busco mi troquelera para cortar, entonces utilizando los troqueles que vienen del mismo sello, también son de Honey Bee. Busco el lugar donde yo quiero que queden acomodados para que quede un borde bastante parejo en todos lados y le pongo un poquito de washi tape para que no se muevan cuando lo pase por la troquelera a cortar. Yo voy a mostrarles cómo lo corto una vez. Van a ver que la imagen queda al relieve cuando se hace el embossing. Se ve bien bonito el color dorado en el vellum. Es una técnica bien sencilla, bien bonita, que todos podemos llevar a cabo. Espero que este video les haya gustado, que haya aprendido algo. Si es así, recuerde darle like y nos vemos en un próximo video. Gracias.